Con la participación de 60 artistas internacionales y 150 nacionales, se realizó este 1 de diciembre la inauguración del 6º Festival Internacional de Hip Hop, una actividad que se realiza cada año y reúne a los principales exponentes de la escena de dicha práctica artística. Bueno, tenemos un aproximado de unos 60 artistas que vienen de fuera del país, ¿verdad? Aparte de 150 artistas más o menos que son de acá, de Guatemala, participando en estos 4 días del Festival Revolución Hip Hop 2011. Bueno, vienen hermanos artistas de toda Centroamérica, también vienen algunos compañeros de México, de Colombia, de Venezuela, de España, de Francia, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, ¿verdad? Y también compañeros artistas que vienen del interior de del país, como de Xela, como de Chimaltenango también, como de Palín. El coordinador del evento indicó que esperan la participación de 5.000 personas a lo largo de los 4 días que durará el festival, en los que se realizarán expo grafitis, conversatorios y otras actividades. Cami afirmó que el hip hop es una forma de expresión con la que se pretende romper el estigma. Sí, tenemos que tener bien claro que competimos también contra todo un sistema de entretenimiento en vez de arte, ¿verdad? Nosotros somos artistas, hacemos esto porque así es como nos expresamos, ¿verdad? Nuestra filosofía es paz, amor, unidad y diversión, y eso es lo que tratamos de transmitirle a toda la gente que nos escucha. Así que el hip hop es todo un movimiento de expresión, de libertad de expresión y de libre convivencia con otros compañeros. Por su parte, B-Boy Insalo de Venezuela mostró su alegría por participar en este evento, que considera esencial para la promoción de la cultura hip hop. Me parece excelente que las personas de acá, de la comunidad hip hop, tanto de los elementos del graffiti, B-Boy, MC, DJ, se estén organizando para crear este tipo de eventos, para promover la cultura del hip hop a nivel latinoamericano. Y se tiene que realizar este tipo de eventos porque esto hace que la juventud se aleje de la mala influencia de la calle. Esto es una cultura que, a pesar de que viene de la calle, tiene que ver mucho con la unión. Pues esto es unión de países, esto no tiene nada que ver con delincuencia, con drogas.